¿Qué se necesita para hacer una foto? Primero, luz. Mucha luz. Mucha. Dije mucha. Y también poca. Pero no solo es importante la luz, ni los sistemas de iluminación. Igual importancia tienen las sombras, porque nos dan contraste, volumen, dramaturgia. Es decir, la sombra tiene casi la misma importancia que las luces. Segundo, una cámara, como es lógico, que puede ser una muy sencilla, como esta, o como esta, o como esta. Cámaras un poco más profesionales, más complejas, digamos, como esta, o como esta, para hacerla más profesional, o muy profesional. Tercero, necesitamos elementos visuales con efectos psicoperceptuales, psicoperceptuales, con los cuales vamos a conformar toda la estructura de la imagen fotográfica. Primero tenemos el espacio, después tenemos la forma, el tono y por último el color. Cuarto, la previsualización. Hay que desarrollar la imaginación para poder unir estos aspectos que hemos venido viendo, como por ejemplo la luz, las sombras y los elementos visuales. Finalmente, debemos de tener un buen entusiasmo y mucha decisión para poder materializar todo lo que hemos previsualizado a través de nuestra imaginación creativa para poder lograr la foto perfecta. Así que, ya sabes, coge tu cámara y vámonos a hacer fotos al parque. Así empiezas a hacer tu portafolio profesional. Y si no tienes cámara, no dejes de ver entonces el próximo Fototips, porque ahí te voy a enseñar cómo comprar la cámara ideal. ¿Chévere? Sígueme entonces.